Buenos días, bienvenidos al Friki Canal. Hoy sábado, día del trabajo. Vamos a trabajarnos aquí a la sierra de la cuenca alta del Manzanares. Hoy hemos venido a Collado Villalba y vamos a hacer la sierra de Collado Villalba y Hoyo Manzanares. Vamos en busca de la cascada del Cobato. A ver qué tal, ya la enseñaré, es una cascada muy chula, no es muy grande, pero seguro que tiene agüita y está bonita. Así que nada, ahora vamos por la senda de los elefantitos. Recorrido chulo. Hoy nos ha fallado Camachín, que tiene que trabajar, y Carlos, que le toca entrenamiento de chaval. Así que los tres frikis hoy a darle, a disfrutar. Durante el recorrido vamos a encontrar numerosos refugios de pastoreo ya abandonados, pero que tienen su encanto. Chula la senda esta del elefantito. Elefantito. Venga, un arroyito que no está a pies descalzos para pasarlo. Muy guapo, mira. Está bonito, ¿eh? Muy guapo. Sí. Chavales del Friki Canal, estamos en la peña del búho. Hemos tenido que hacer una pequeña modificación a la ruta porque nos hemos encontrado una zona ahí por donde Peña Alonso que ponía que estaba prohibido el paso y había un cartel de Seprona, así que como somos legales hemos respetado, pero al final hemos conseguido por otro sendero también muy chulo continuar la ruta. Y ya hemos empalmado con el track, así que respetando la sierra siempre, el entorno y la zona. Seguimos. Me está gustando mucho la zona, ¿eh? Tiene unas sendas muy chulas. Sí, las vistas, tío. Últimamente estamos teniendo suerte con el tiempo, ¿eh? Nos está respetando. Hay un refugio ahí. Aquí empiezan a caer piedras y salimos rodando. Esta es la subida al Estepar. Creo que es el punto más alto de la ruta, al Estepar. 1400, por ahí, positivos. Vamos, oh, 1400 de altitud. La ruta en total tendrá unos 1000. Subida técnica, ¿eh? Y con buenas vistas. Vamos a hacer un poquito de Adidas Terres por propaganda. A ver si nos patrocina Adidas. Qué buenas vistas aquí, macho. Uno de los caídos. Y toda la sierra ahí con nieve todavía. Bueno, llegamos al mirador de Peñaliendre, kilómetro 11 y pico, 12 creo.
Ahí donde la cruz. Sí. Hay que subir arriba a hacerse la foto. Espectáculo de paisaje. Guau, chaval, qué vistas, tío. Qué pasada. Mira Peñalara. Un montón de trigo. Joder, qué flipante, tío. Vamos arriba al mirador. Del Friki Canal, estamos en un sitio espectacular, en el mirador de Peñaliendre. Sitio flipar, mirar, mirar dónde estoy, justo en el pico, y las vistas son la bomba, pero la bomba, la bomba. Joder, qué bonito, macho. Merece la pena mirar estos sitios para flipar de esto. Me paso de frenada. No se puede hacer a todo. Sendero guapo, tío, también de bajada. Cacho cortafuego ahí. Ahí adelante que hay un cacho cortafuego. Que flipa. Uy, que está una guapa. Bueno, el mirador. Puta, Joder, muy bien subida, Plátanos. Tiene una fruta allí. Me gasté 30 pavos, ¿sabes? Pero, joder. Me comí un melocotón anoche. Buenísimo. Tendrías que comer unas buenas peras. Compré unas peras, que mi hijo se comió una, y uvas. Ahora ya empieza la temporada de fruta, tío. Ahora todo está buenísimo. Dice que está todo bueno. Pero es que me acabo de comer un plátano, que este plátano está... Pues yo tuve que comprar ayer donde el moro a última hora a los plátanos y me cago en el puto bueno de los cojones. Ya
un cacho de sandía, muy buena de Marruecos, digo, está mejor la de mi padre. Esta es la bajada desde el mirador de Peñaliendre hasta la cascada del Covacho. Nos queda poquito. A ver qué nos sorprende la cascada. Senderito guapo, ¿eh? Pues los de las bicis aquí han tenido que flipar, ¿eh? A lo mejor no han bajado por aquí. Sí, no había otro, no había otro lado. Claro. Es del Friki Canal. Y señoras y señoritas, llegamos a la cascada del Covacho. No es una cascada que sea espectacular como otras, como la del Hervidero, por ejemplo, pero hay que tener en cuenta que es cascada de arroyo, no de río. Es un arroyo, que este arroyo desemboca en el Manzanares. Aquí lo tenéis, la cascada del Covacho. ¡Va por ti, Camacho! ¡Vamos, chavales! Hola. ¡Vamos! ¡Ya te he chupado! ¡Vamos! Última subida ya de hoy. Vamos a coronar el Canto Hastial. Subidita dura. Justo desde la cascada del Covacho, todo para arriba sin parar. Un sendero que pica de narices. Y ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. A partir de aquí ya todo es bajada. Con otra pistita. Chavales, finalizamos la ruta. Ya llegando. Despediros del Friki Canal. Adiós, chavales. Hola. Dale like. Solo os pedimos eso, hombre. Y luego las rutas. Las rutas no son para gente que se esté preparando un Ironman, ¿vale? Nada. Son rutas normales. Un poquito de preparación, pero rutas bonitas, ¿vale? Aconsejables. Hola. Así que máquinas, ¿acaso tengo yo pinta de prepararme un Ironman? Un abrazo a todos. Venga, nos vemos otro día en el Friki. Saludos para todos. Besos para ellas y abrazos para ellas. Y para ellos y ellas. Y para el Dani también.